Despiertas. Despiertas de un sueño mágico para afrontar la realidad. Una realidad llena de horas frente a una pantalla. Pero la vida es mucho más que esperar sentado. La mejor manera de hacer realidad tus sueños es despertar. La mayoría de la gente pasa más tiempo hablando de sus sueños que persiguiéndolos. Porque hablar es sencillo, apenas requiere esfuerzo. El problema viene cuando les preguntas por qué no intentan hacerlo realidad. En ese momento, sacan sus armas cargadas de excusas y te apuntan con rabia. Esas excusas y miedos de las que hablo consiguieron paralizarme durante años. Miedo a ser juzgada, miedo al fracaso. ¿Cómo dejarlo todo para cumplir lo que siempre había deseado? Ese gran sueño siempre fue ser fotógrafa submarina. Recorrer el mundo conociendo criaturas maravillosas y poder retratar esos momentos mágicos para mostrarlos al mundo. Siendo honesta, no fue fácil. Arriesgué y trabajé duro, porque los sueños no se cumplen solos. Los sueños se trabajan, y hoy puedo decir que lo conseguí. Conseguí despertar y cumplir mi sueño. Y ahora me dirijo a ti. Debes tener algún sueño. Y no digas que los demás pensarán que es un sueño tonto, porque no hay sueños tontos. Solo hay gente tonta que no quiere vivirlos. No tengas miedo a equivocarte, porque como dijo un sabio, hasta los planetas chocan, y del caos nacen las estrellas. Ahora ve a cumplir el sueño de tu vida, antes de que sea demasiado tarde. El protagonista de esta película es un tapón de plástico. ¡Sí! ¡Un tapón! ¡No se vayan de la sala! ¡No rompan las butacas! Muchas veces parece que el plástico puede ser nuestro enemigo, pero todo depende del uso que le demos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto tan azul y tan húmedo? ¡Me ahogo! Un momento. Soy un tapón. Yo no respiro. ¡Yo no me ahogo! ¡Yo me enrosco! No siempre he sido tan guapo como soy ahora, ¿eh? Nací en las capas subterráneas, e incluso debajo del lecho marino, y era pringoso y apestoso. Sin embargo, los humanos me adoraban, ¿eh? Y mataban por poseerme. Me llamaban Petróleo. Pero hasta hoy no conocía yo este mundo. ¡Qué maravilla! Si hay plantas, unas cortas y otras más largas y cautivadoras. ¡Mira! Están llenas de peces que se refugian de mí. Estos peces no están congelados. Se mueven muy rápido y no llevan fecha de caducidad en el reverso. ¿Serán inmortales? No sé nada de este mundo, porque mi vida ha sido muy triste. Pero muy triste. En una estantería de un súper, esperando a que alguien me elija, atado a una botella descarada, indecorosa. ¡Era totalmente transparente! ¡Qué vergüenza! ¿Qué es eso? Oh, parece de plástico como yo, pero qué torpe y qué jaleoso es. ¿Qué hay detrás del cristal? ¡Oh, qué feo! Aquí me siento diferente. Ay, no sé explicarlo. Podría decir sosegado o tal vez seducido. Y este Epinepelus marginatus, con estos colores tan potentes y sus hipnóticas aletas. Ah, ¿y cómo lo sé? Claro, la estantería estaba enfrente de la pescadería del súper, pero sobre el hielo no eran tan hermosos. Oh, ¿cómo mola esto, no? ¡Qué rollito me está entrando ahí!
usted quién lo mata? ¡Ojo, qué profundo, ¿no? Se me va la olla, ¿eh? Oye, espero que sea, que se pase pronto, porque... ¡Guau! Wow. ¡Todo es precioso! Ahora sí sé expresarlo. Un flechazo. ¡Me he enamorado! Me gustaría convivir con ellos para sentirlo y disfrutarlo eternamente. Pero no puede ser. No es mi sitio. ¡Aquí hay muchos de mi barrio! ¡Cuñao! ¡Cuñao! ¡Que estoy aquí! ¡Aquí! 9 meses después. Como una boya, mi amor llegó a tu vida. Na, ne, no, ne, no, na, no. En mí quedó la imprenta y así puedo volar. Puedo volar. Así que sal, libera el estrés. Son las raíces del arte y lo hacen crecer. Fascinante lo que te puede enseñar. Volver la mirada a un legado animal. El origen del arte, el diseño es el mal. El germen del miedo, el instinto y el mal. Y hasta los pequeños peces disfrutan de una forma natural. Así que sal, libera el estrés. Son las raíces del arte y lo hacen crecer. Sal, libera el estrés. Son las raíces del arte y lo hacen crecer. La simetría es un rasgo animal. El paisaje del mar me remonta río arriba. El mundo nos regala su vestido y lo hacemos de coser. Esa es mi maleta, en mí quedó la imprenta y así puedo volar. Así que sal, libera el estrés. Son las raíces del arte y lo hacen crecer. Sal, libera el estrés. Son las raíces del arte y lo hacen crecer. Las experiencias que llevamos en nuestra mochila.
hemos aprendido a vivir en una represión constante, difuminando nuestros afectos, nuestros miedos o nuestras pasiones, para voltarnos a un estado de represión emocional. Pero si nos paramos a pensar unos segundos, caeremos en la cuenta de que somos seres emocionales y tenemos una necesidad natural que nos impulsa a dejar aflorar sentimientos y emociones. Dicen que el espacio es lo que hay entre dos puntos, cuando es el tiempo la distancia más larga entre dos lugares. Y 5 minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Desde el horizonte, es fácil concebir el océano como algo atemporal. Pero nuestros mares no han estado ahí siempre. El agua que contienen constituye un vestigio de un tiempo remoto en el que, literalmente, los océanos cayeron del cielo. Para la belleza. Para la paz. Para la armonía. Para la seducción. Para los que dan. Para los que suman. Para los típicos. Para los que bailan. Para los rápidos. Para los que vienen. Para los que van. Para los rayados. Para la vida. Para los exploradores. Para la ocultación. Para los que se arrastran. Para los que tienen topos. Para las flores. Para los raros. Para los muy raros. Para el misterio. Para las estrellas. Para los curiosos. Para los patriarcas. Para los feos. Para los que viven solos. Para los que viven juntos.
los amigos. Para la familia. Para todos. Porque el océano es para todos. Para abrazarlo. Para descubrirlo. Para besarlo. Para sentirlo. Para disfrutarlo. Para cuidarlo. Todos. Iris, diosa del arco iris, protectora de la tierra, mensajera de los dioses, recibió desde el Olimpo una misión. Debes vigilar en la tierra, en el cielo, en los mares, el comportamiento de los hombres. Los dioses le advirtieron. Solo debes observar. Respetarás tu libre albedrío. Y nunca te mostrarás a la vista de los hombres. Durante siglos encontró armonía entre el mar, la tierra y sus pobladores. Prosperaron en equilibrio. Orgullosa de la belleza de su mar y del comportamiento de los hombres, vio crecer su conocimiento poco a poco, también sus ambiciones. En pocas décadas apenas quedaban dos colores. Blanquearon los corales, las gorgonias se marchitaron, los paisajes eran pobres. Entre plásticos, meros y apagones, todos los peces apagaron sus colores. Un nuevo arco iris se extendió sobre el mar, provocado por los hombres. Iris, protectora de los mares, no hizo caso de los dioses. Se mostró sobre su arco y su energía salvó sus posesiones. Cuando Iris y su arco fueron vistos por los hombres, llegó la furia de los dioses. Desposeída de su arco de colores, vive recluida en el abismo, en la mazmorra de los dioses. Iris pagó nuestros errores. El mar ya no cuenta con ayuda de dioses. No será desde Olimpo de donde lleguen soluciones. Solo hay una esperanza. Es del hombre, no es de dioses. El espíritu de Iris late en lo más profundo de algunas mujeres y de hombres. Entre nosotros trabajan sin premio de los dioses. A todos aquellos que han luchado para que el mar no pierda sus colores. Emisarios del espíritu de Iris, voluntarios, niños y mayores, ONGs, activistas, científicos, funcionarios o gestores. A ti, monte de piedra, ofrezco.
leyenda del mundo del latido telúrico, te dedico este baño. A ti, ágrave tierra, que pariste el nombre de mi hijo, te dedico este baño. A ti, rambla de mar, que me cambiaste la vida, te dedico este baño. A ti, tierra de mis pies, que me regalaste mi lengua, te dedico este baño. La mente en blanco, los ojos llenos, el cuerpo lene. Mar de mi infancia, déjame habitarte. Llena mi sangre de sal. Llena mis manos de vida. Llena mis costillas de espuma. Vivientes, de volúmenes cambiantes. Mar de tormenta, húndeme en tu arena, mineral en que asienta el mundo, sustrato de tus tripas. Dame el mapa de tus cuevas, prende tu lenguaje en mi ser. Muda mi cabello en tentáculos. Quiero ser criatura. Quiero ser mineral. Quiero ser alga. Quiero no ser. Mar sin horizonte. Si me engulleras en tu negrura. Si me dieras cuerpo de náyade. Si me dieras beso de pez. Si me dejaras ser Perseida de agua. Así pasan los años, con la pena de vivir en el deseo, con la calma de tu imperecedera existencia. Prometo seguir visitándote, prometo seguir cuidándote, prometo seguir suplicando que me dejes existir en ti. Mientras tanto, saldré a respirar y a gritarle al mundo que el océano no es nuestro. Es como viajar por el país de las maravillas.
bosques submarinos, su aliento puro y sano, Dai. ¿Cómo describir las impresiones que me deja aquel paseo bajo las aguas? Las palabras no alcanzan a pintar tales maravillas cuando incluso mi pincel es incapaz de reflejar los efectos asombrosos del agua. La última maravilla siempre es la más sorprendente. Y siguiendo esta progresión, el mar nunca revelará sus últimos secretos. Su vínculo con la tierra se estremece la vida en su entorno. Es un vasto receptáculo de la naturaleza. Fue con el mar que comenzó el globo. Y quién sabe si no terminará por él. Allí el asombro, la estupefacción, serán el estado habitual de su mano. Verá su espectáculo incesante. Selvas y criaturas que no ha visto jamás. ¿Dónde? ¿Cuándo? No sabría decirlo. Adiós solo, mar libre. Deja que tu noche extienda sus sombras sobre mi nuevo dominio y acompañe en este espectáculo que la mar brinda a la vista de un buceador. Diferencia una sensación que supera cualquier expectativa. Se trata de descubrir, se trata del azul, de experimentar algo que es más grande que tú. Se trata de anticipar el qué, el dónde. Trata de la confianza en tu equipo, en el compañero. Se trata de la naturaleza, de la vida aferrándose a ella, de su inmensidad, o de los minúsculos detalles que ponen las cosas en perspectiva, que nos ponen a nosotros en perspectiva.
Se trata de los desafíos de la naturaleza. Se trata de aceptar y no tratar de comprenderlo todo. Se trata de retener memorias que permanezcan contigo el resto de tu vida. Pero sobre todo se trata de compartirlo. Respira. Para tu mente. Mantén la calma. El momento es aquí y ahora. Déjate llevar por el ritmo del mar. Fluye. Como río que entra al mar. Vive sin miedo, sin perder la ilusión. Aprovecha cada segundo. El tiempo no vuelve. Solo tienes que bajar al fondo del mar para sentirte libre. Lidera tu propio cambio. El contacto con la naturaleza te lleve hacia ti mismo. Encuéntrate. Felicidad está dentro, al alcance de tu mano. Solo hay que identificarla. Respírala. Disfrútala. Aprovecha cada segundo. El tiempo no vuelve. Y de repente mi vida se convirtió en un infierno del que no sabía cómo salir. No era capaz de ver nada positivo en mi vida.
ni siquiera las cosas bellas que me rodeaban. El mundo continuaba sin mí. No conseguía quitarme de la cabeza esa idea loca. Y cuando estaba a punto de tocar fondo, me acordé de ti. De la paz que me transmites. De todas las maravillas que escondes. Hasta en lo más pequeño. Buenos momentos entre amigos. Gracias a ti, conseguí salir de esta pesadilla. Y así entendí que no hay que ponerle una solución eterna a un problema temporal. Porque en el fondo somos felices. Tu vida.
cambia de color. Porque todo tiene que seguir una regla. Rompe las reglas, todo puede ser diferente. Respect. Otra perspectiva. Aceptamos consejos, pero ahora quiero ser yo. Respetemos la diversidad. Dicen que el mar es el origen de la vida. No sé si será cierto, pero lo que puedo afirmar es que a mí me la salvó. Vivimos en la sociedad del instante, donde nos aburre lo que dura más de 5 segundos, donde los pequeños detalles nos aprecian, donde el estrés, la depresión y la ansiedad pasan desapercibidos para el resto del mundo y casi acaba con mi vida. Naces, consumes y mueres. Yo nací, consumí y volví a nacer. Me sentía solo, me sentía vacío, a un escalón de perder mi vida, y encontré mi refugio, el mar. Sus formas. Me cambió la vida. Aquí fui feliz desde el primer segundo. Empecé a contar cada minuto que pasaba dentro. Y con el tiempo volví a ser yo. Increíbles, con interacciones de miles de individuos, en una metrópoli que vive en el más premeditado caos, donde desde el animal más pequeño e insignificante hasta el más grande y soberbio se unen para formar la cualidad más esencial, la vida. Dicen que cuando estás a punto de morir, ves una luz blanca. La mía fue azul.
historia. Recuerdo la primera vez que me sumergieron en ti. Dicen que no se tienen recuerdos a tan corta edad, pero algo se grabó en mi mente y en mi alma que me ha acompañado hasta hoy. Recuerdo mil y una aventuras y siempre estabas tú, descubriendo formas y colores nunca antes imaginados, explorando rincones escondidos que reservabas solo para mí. Recuerdo nadar a contarte mis alegrías y mis penas. También recuerdo sentir las tuyas vibrar en lo más hondo de mi ser. Me envolvías en un fresco abrazo, con la piel erizada con tu contacto, los pelos de punta sintiéndote en cada uno de mis poros. Déjame contarte una historia. Mi historia. Para mí eres muy especial. Me has enseñado a amar la vida, a respetar lo que me rodea y a no dejar de soñar con un mundo mejor.
contagiándome tu amor por el mar y todo lo que esconde. Sé bien que no eres ningún héroe, que no tienes capa ni alas, pero cuando te recuerdo siempre es con una botella de aire en la espalda para poder respirar bajo el agua. Ahora te imagino disfrutando sumergido en las entrañas del océano. Ojalá que pronto pueda estar a tu lado. Quisiera ser tus ojos para poder ver todo aquello que ahora contemplas. Tus manos para acariciar tanta belleza. Y tus pies con esas enormes aletas guiándote a lugares únicos que jamás olvidarás. Sigue aportando tu granito de arena en ese mundo que tanto te fascina. Apuesto a que el mar y muchas de sus criaturas también alucinarán contigo, como lo hago yo. Tengo muchas ganas de que vuelvas para celebrar mi bautizo de buceo, porque si hay alguien que no puede faltar ese día, eres tú. Y así poder hacer inmersiones contigo algún día, para llegar a sentir de cerca todo ese universo marino del que siempre me hablas. Gracias por todos los valores que me transmites, por tu dedicación y entrega, por tu alegría y tu sonrisa. Sigue creyendo en un mundo mejor, porque el planeta necesita personas como tú, y así no lloraría sintiéndose abandonado. No dejes de perderte entre corales, especies marinas y viejas leyendas, pero nunca olvides regresar. Por eso aquí te espero, para compartir al fin tu sueño, que ahora ya es el mío, nuestro sueño. Crazy berserker, I killed it, it's murder, go crazy berserker, I killed it, it's murder, go crazy berserker, I killed it, it's murder, go crazy berserker. Yeah.
cold in my. Go crazy, berserker.
pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread. Well, I built a resistance. Buenos días a todos y bienvenidos a la fiesta de la imagen submarina. Bienvenidos a la gala de clausura del 34 Campeonato de España de FEDAS de fotografía submarina y el 23 Campeonato de España de FEDAS de vídeo submarino englobados en los primeros Juegos del Agua, que se celebran en San Pedro del Pinatar, Cartagena, San Javier y Los Alcázares entre los días 22 de septiembre y 2 de octubre. Bienvenidos a Cabo de Palos, bienvenidos al Hotel Las Gaviotas.
Campeonato de España de Fotografía y Vídeo Submarino no quiere comenzar esta gala de entrega de premios sin antes realizar una mención especial a una persona, sin la cual, junto con su equipo de trabajo y el de la Federación Española, no hubiera sido posible la celebración de esta edición. Han sido meses de trabajo, infinidad de detalles, que han intervenido para poder lograr que este evento pueda celebrarse. Pero con el esfuerzo de todos, hoy estamos aquí, demostrando que con ilusión todo es posible. Este saludo y mensaje especial es para don Jesús Cano Belche, que por motivos de salud... Señor Jesús Cano, desde FEDAS, desde la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, desde el Departamento de Imagen, la organización, colaboradores, centros de buceo y todos los deportistas que hoy asistimos a esta gala, te deseamos una muy pronta recuperación y que podamos disfrutar de tu compañía en breve. Un gran abrazo de esta gran familia. Saludos a todos y a todas. Extraordinarios deportistas, que con vuestra dedicación y trabajo sois el máximo exponente de la difusión de la flora y la fauna de nuestros mares. Han sido largos meses de trabajo entre los equipos de FEDAS y de la FASRM para conseguir y organizar estos Juegos del Agua que marcarán un hito en la historia de las actividades subacuáticas. Ahí tenéis un equipo excelente que os estará atendiendo como merecéis. Habéis tomado posesión de esta vuestra casa. Yo no estaré en presencia, pero sí en esencia, deseándoos un feliz campeonato donde ganaréis todos, desde el primero hasta el último, porque el esfuerzo habrá sido el mismo. Como dijo Ortega y Gasset, yo no soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Con el diagnóstico en la mano, decidí jugar el partido y ganarlo. Estoy en ello. Y pronto estaré dando guerra con mi familia y con mi gente subacuática, que tanto quiero y admiro. Agradezco mucho el apoyo que muchos me habéis prestado y brindado y que me sirve de refuerzo para ganar el partido. Cuidaros mucho. Saludamos al concejal de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, don Álvaro Valdés. A don Eduardo Centelles, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. A don Guillermo Félix, vicepresidente deportivo de FEDAS. A doña Noemí Gutiérrez, vicepresidenta técnica de FEDAS. A don José Antonio García, responsable del Departamento de Imagen de FEDAS. Así como a los presidentes y representantes de las federaciones autonómicas, sin olvidarnos de don Miguel Ángel Cerdán, delegado de Iberdrola. Antes del comienzo de la gala, se han visualizado los trabajos de todos los deportistas plasmado en dos películas, vídeo sin edición y vídeo con edición. Vídeos que han sido realizados durante los pasados días 22 y 23 de septiembre en las maravillosas aguas de Cabo de Palos. También se han visualizado las colecciones de fotografías presentadas por nuestros deportistas de las diferentes categorías de manera aleatoria. Todas estas imágenes se han retransmitido en directo a través del canal de YouTube de FEDAS, al igual que se está haciendo con esta gala. Ahora sí, sin más preámbulo,
veremos un vídeo con el making of del campeonato FEDAS de imagen 2022. Gracias a la colaboración de Jorge López, que ha realizado el making of, y al Departamento de Imagen de FEDAS por este buen resumen de los días de este magnífico evento. Bien, ahora veremos el top 10 de la clasificación de la categoría de vídeo sin edición, desde el décimo clasificado hasta el primero.
El audio no se oye porque es el vídeo sin edición. Llamamos al estrado a los tres primeros clasificados. Tercer clasificado, Marc Cubells y Carla Xifré, de la Federación Catalana. Entrega la medalla don José Manuel Barbarro, representante de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia. Segundo clasificado, Jesús Manuel Martínez y Enrique Sánchez, de la Federación Andaluza. Entrega la medalla don Álvaro Valdés, concejal de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. Primer clasificado, Jorge Candán y María Pilar Barros, de la Federación Gallega.
entrega la medalla don Eduardo Centelles, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Vamos ahora, que haya ellos somos. Continuamos con el top 10 de la clasificación de la categoría de vídeo con edición. Desde el décimo puesto hasta el primero. Adelante. Respira. Para tu mente. Mantén la calma. El momento es aquí y ahora. Déjate llevar por el ritmo del mar. Fluye. Como río que entra al mar. Vive sin miedo, sin perder la ilusión. Aprovecha cada segundo. El tiempo no vuelve. Solo tienes que bajar al fondo del mar para sentirte libre. Lidera tu propio cambio. Que el contacto con la naturaleza te lleve hacia ti mismo. Encuéntrate.
La felicidad está dentro, al alcance de tu mano. Solo hay que identificarla. Respírala. Disfrútala. Aprovecha cada segundo. El tiempo no vuelve. Gracias.
diosa del arco iris, protectora de la tierra, mensajera de los dioses. Recibió desde el Olimpo una misión. Iris, debes vigilar en la tierra, en el cielo, en los mares, el comportamiento de los hombres. Los dioses le advirtieron. Solo debes observar. Respetarás su libre albedrío y nunca te mostrarás a la vista de los hombres. Durante siglos encontró armonía entre el mar, la tierra y sus pobladores. Prosperaron en equilibrio. Orgullosa de la belleza de su mar y del comportamiento de los hombres, vio crecer su conocimiento poco a poco, también sus ambiciones. En pocas décadas, apenas quedaban dos colores. Blanquearon los corales, las gorgonias se marchitaron, los paisajes eran pobres. Entre plásticos, meros y apagones, todos los peces apagaron sus colores. Un nuevo arco iris se extendió sobre el mar, provocado por los hombres. Iris, protectora de los mares, no hizo caso de los dioses. Se mostró sobre su arco y su energía salvó sus posesiones. Cuando Iris y su arco fueron vistos por los hombres, llegó la furia de los dioses. Hoy, Iris, castigada, desposeída de su arco de colores, vive recluida en el abismo, en la mazmorra de los dioses. Iris pagó nuestros errores. El mar ya no cuenta con ayuda de dioses. No será desde Olimpo de donde lleguen soluciones. Solo hay una esperanza. Es del hombre, no es de dioses. El espíritu de Iris late en lo más profundo de algunas mujeres y de hombres. Entre nosotros, trabajan sin premio de los dioses. A todos aquellos que han luchado para que el mar no pierda sus colores. Emisarios del espíritu de Iris, voluntarios, niños y mayores, ONGs, activistas, científicos, funcionarios o gestores. Llamamos al estrado a los tres primeros clasificados. Tercer clasificado, Francisco Javier Ferrer y Lucía Molina, de la Federación Murciana de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla don Guillermo Félix, vicepresidente deportivo de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Segundo clasificado, Marco Bells y Carla Xifré, de la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla don Álvaro Valdés, concejal de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. Thank you.
Primer clasificado, Jorge Cantán y Pilar Barros, de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla don Eduardo Centelles, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Enhorabuena a todos los premiados hasta el momento y para continuar con esta gala de clausura vamos a hacer entrega del premio a la mejor asistente de vídeo co-videógrafo, premio Iberdrola, que ha recaído en mejor asistente para Lara María González Gómez, de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla don Miguel Ángel Cerdán, delegado de Iberdrola. Entrega la medalla, don Miguel ya lo ha entregado, ¿eh? Espectaculares imágenes estas. Espectaculares imágenes las captadas por todos los deportistas, gracias a las que nos hacen disfrutar de los ricos fondos de la zona. Difícil labor la de este fantástico jurado para puntuar estos vídeos. Dicho jurado está compuesto por Roberto Suárez, Ferran Roura, Francisco Motilla, Jorge López de manera presencial, Enrique Talledo, David Serrano online y como secretario Francisco José Sánchez. Solicitamos un fuerte aplauso por su trabajo. Antes de las clasificaciones finales, para darle emoción al momento final, continuaremos con el top 10 de fotografía libre desde el décimo clasificado hasta el primero. El objetivo de esta categoría es ser original, creativo y artístico.
Para lograr esto, el fotógrafo podrá hacer lo que crea necesario para realizar la foto, mientras que no contradiga las reglas generales o específicas del campeonato. Es decir, sumergir objetos artificiales bajo el agua, fotografiar buceador en apnea, etc. En esta categoría están permitidas las fotos 50-50. Llamamos al estrado a los tres primeros clasificados. Tercer clasificado, Arturo Telle y María Elena Ortega, de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla don Luciano Cedrés, presidente de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas. Segundo clasificado, Rafael Fernández y Óscar Luna, de la Federación de Castilla y León. Entrega la medalla don Guillermo Félix, vicepresidente deportivo de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Primer clasificado, Félix Aguado y Teresa Santos, de la Federación Vasca de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla don Eduardo Centelles, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas.
Continuamos con el top 10 de fotografía temática, desde el décimo clasificado hasta el primero. En esta modalidad se incluye cualquier imagen con el tema o sujeto temático como principal protagonista de la foto, que debe estar bien clasificada, independientemente de si se trata de un macro, un close-up o incluso de una imagen de gran angular. El motivo principal de esta categoría, en esta ocasión, es el lábrido. Llamamos al estrado a los tres primeros clasificados. Tercer clasificado, David Mocholi e Inma Zafra, de la Federación Valenciana de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla don José Manuel Babarro, representante de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia. Segundo clasificado, Jesús Geray y Abigail Martínez, de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla doña Noemí Gutiérrez, vicepresidenta técnica de FEDAS. Primer clasificado, Héctor Costa y Francisco de Asís, de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla don Eduardo Centelles, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas.
Continuamos con el top 10 de fotografía close-up macro, desde el décimo clasificado hasta el primero. En esta categoría se presentan fotografías de aproximación o macro, donde no tiene que aparecer ningún pez o parte de él como objeto principal. El motivo principal de la fotografía debe ser distinto al de la categoría fototemática, en esta ocasión el lábrido. Llamamos al estrado a los tres primeros clasificados. Tercer clasificado, Sacha Lovenstein y Carlos González, de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla doña Paqui Berenguer, responsable de Mujer y Deporte de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Segundo clasificado, Rafael Fernández y Óscar Luna, de la Federación de Castilla y León. Entrega la medalla don José Antonio García, responsable del Departamento de Imagen de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Primer clasificado, Jesús Geray y Abigail Martín, de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla don Eduardo Centelles, presidente de PEDAS.
Continuamos con el top 10 de la categoría pez, desde el décimo clasificado hasta el primero. En esta categoría se trata de captar una foto de un individuo entero o en grupo. También está permitido primeros planos y detalles de pez, siempre que se pueda identificar el pez en su especie, el nombre y el biotipo. Se valorará la dificultad de captar la especie, el motivo fotografiado, el encuadre, el tamaño dentro de la imagen, comportamiento, integración en el medio, etc. Llamamos al estrado a los tres primeros clasificados. Tercer clasificado, David Mocholi e Inma Zafra, de la Federación Valenciana. Entrega la medalla, doña Noemí Gutiérrez, vicepresidenta técnica de FEDAS. Segundo clasificado, Joan Barcia y Eva Cruz, de la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas. Entrega la medalla, Guillermo Félix, vicepresidente deportivo de FEDAS. Primer clasificado, Rafael Fernández y Óscar Luna, de la Federación de Castilla y León. Entrega la medalla, don Eduardo Centelles, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Thank you.
Se están poniendo emocionantes estos resultados finales. Continuamos pues con el top 10 de la categoría Ambiente sin modelo, desde el décimo clasificado hasta el primero. Esta modalidad se trata de realizar una foto gran angular sin la existencia del buceador en la fotografía, dando exclusivo protagonismo a la belleza de los fondos, fauna y flora de la naturaleza. Se valorará la composición, variedad cromática, la fauna y la flora. Llamamos de nuevo al estrado a los tres primeros clasificados. Tercer clasificado, Juan Francisco Erola y Aitor Erola, de la Federación Andaluza. Entrega medalla, don José Manuel Segura, presidente de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas. Segundo clasificado, Félix Aguado y Teresa Santos, de la Federación Vasca. Entrega la medalla, Paqui Berenguel, responsable de Deporte y Mujer de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Primer clasificado, Arturo Telle y María Elena Ortega, de la Federación Canaria. Entrega la medalla, una vez más, don Eduardo Centelles, presidente de FEDAS. Finalizamos las categorías con ambiente, con modelo,
desde el décimo clasificado hasta el primero. Esta modalidad se trata de una foto gran angular, con integración en mayor o menor medida de un buceador en el paisaje submarino. No está permitida la apnea o buceo libre. Se valorará el equilibrio entre modelo y paisaje, posición de la modelo, variedad cromática, composición, fondos, fauna y flora. Venga, al estrado los tres primeros clasificados. Tercer clasificado, Sacha Lovenstein y Carlos González, de la Federación Canaria. Entrega la medalla José Antonio García, representante del Departamento de Imagen de FEDAS. Segundo clasificado, Rafael Fernández y Elena Ortega, de la Federación de Castilla y León. Entrega la medalla Guillermo Félix, vicepresidente deportivo de FEDAS. Primer clasificado, Jesús Osorio y Celia Padilla, de la Federación Andaluza. No, entrega la entrega la medalla al presidente don Eduardo Centelles, de FEDAS.
Enhorabuena. Enhorabuena a todos los premiados hasta el momento. Para continuar, vamos a hacer entrega del trofeo Iberdrola al mejor asistente modelo de fotografía cofotógrafo, que ha recaído en la señora Inmaculada Zafra, de la Federación Valenciana. Entrega la medalla don Miguel Ángel Cerdán, delegado de Iberdrola, y don Eduardo Centelles, presidente de FEDAS. Espectaculares imágenes las captadas por todos los competidores que nos han hecho disfrutar de los maravillosos fondos de esta región. Difícil labor la de este fantástico jurado para puntuar estas fotografías. Dicho jurado está compuesto por Francisco José Sánchez, Marc Jiménez, Francisco Negrillo, Vicente Renovell, Manuel Velázquez y secretario Roberto Suárez. Sorprendentes imágenes las que nos están mostrando estos grandes fotógrafos y videógrafos que se encuentran en este campeonato FEDAS de España, agrupados en los primeros Juegos del Agua. Ahora vamos a llamar a las autoridades presentes, el delegado de Iberdrola, que nos ha honrado con su presencia, el señor Miguel Ángel Cerdán, y el presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, señor Eduardo Centelles, habiéndose disculpado el señor Álvaro Valdés, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, que ha tenido que abandonarnos un ratito. Muchas gracias a todos, a todas las autoridades que nos acompañan en esta gala de clausura. Y ya nos va quedando menos para los resultados de este gran evento, pero antes de ver los resultados queremos enviar este mensaje para uno de nuestros deportistas. La organización de este Campeonato de España desea enviar un especial saludo de todos los deportistas aquí presentes y especialmente de los participantes del CEBISUB 2022 para nuestro compañero Víctor Sánchez, el cual, por motivos de salud, no ha podido estar presente en esta 23 edición del Campeonato de España de vídeo submarino. ¡Víctor! ¡Mucho ánimo! ¡Esperamos!
Bueno, buenos días a todos y todas. Perdonad que estoy un poco afónico, pero bueno, intentaré que sea breve la exposición. Antes de que empecemos a dar la clasificación general individual, quisiera agradeceros todos la presencia aquí en este campeonato. Como cada año, cada vez hay más nivel y espero que en breve deciros dónde será el próximo campeonato de España. Todavía no lo tenemos. Agradezco la presencia del delegado de Iberdrola, el concejal de deportes de aquí de Cartagena. Como ya sabéis que estamos en el marco de los primeros Juegos del Agua, tiene que ir a un lado y a otro y nos ha tenido que abandonar, ya estaba así previsto. Y nada, pues os espero el año que viene donde sea y enhorabuena a todos. Después de tantas emociones y sin más dilación, empezamos con las clasificaciones generales, comenzando por la categoría de vídeo. Llamamos al estrado al tercer clasificado, medalla de bronce, Jesús Manuel Martínez y Enrique Sánchez, de la Federación Andaluza. Hace entrega de la medalla don Guillermo Félix, vicepresidente deportivo de FEDAS. Segundo clasificado, medalla de plata, Marc Cubells y Carles Xifré, de la Federación Catalana. Hace entrega José Antonio García, responsable del Departamento de Imagen de FEDAS. Primer clasificado, medalla de oro y campeón de España Cebisub FEDAS 2022 para Jorge Candán y Pilar Barros, de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas. Hace entrega del trofeo don Eduardo Centelles, presidente de FEDAS. Continuamos con las clasificaciones generales de fotografía. Tercer clasificado, medalla de bronce, Jesús Osorio y Celia Padilla, de la Federación Andaluza.
don Guillermo Félix, vicepresidente deportivo de FEDAS. Segundo clasificado, medalla de plata para Rafael Fernández y Óscar Luna, de la Federación de Castilla y León. Hace entrega del galardón doña Noemí Gutiérrez, vicepresidenta técnica de FEDAS. Primer clasificado, medalla de oro y campeón de España, NAFOSUB FEDAS 2022, para Jesús Geray y Abigail Martín, de la Federación Canaria. Hace entrega don Eduardo Centelles, presidente de FEDAS. Y antes de finalizar esta gala, queremos hacer entrega de unas metopas de agradecimiento para el ayuntamiento, excelentísimo ayuntamiento de Cartagena, que como ha dicho don Eduardo Centelles, su delegado y concejal deportivo, ha tenido que ausentarse y se le hará entrega en breve. Otra metopa para la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, a quien se le hace entrega a través de Eduardo Centelles, presidente de FEDAS. Y una última metopa al Hotel Las Gaviotas Los Delfines por su inestimable colaboración en este evento. Le hará entrega en breve, se les hará entrega en breve de esta metopa. Bien, estamos llegando al final de la gala.
Y antes de despedirnos, queremos desear mucha suerte a nuestra selección de fotografía y de vídeo que viaja mañana mismo hacia Madeira, donde se celebra el Campeonato Europeo de Fotografía y Vídeo. Estamos seguros que conseguirán grandes éxitos para nuestro país. Mucha, mucha suerte. Pues nada, llamamos entonces a Eduardo Centelles, presidente de FEDAS, para que nos dirija de nuevo unas palabras. Eduardo, por favor, de nuevo. Bueno, por ser que estoy afónico, me vais a hacer hablar mucho. Bueno, nada, pues eso, clausurar este evento, agradecer a la Federación Murciana por su organización, al Departamento de Imagen, que como siempre es difícil organizar y coordinar con las federaciones autonómicas, y más en este especial evento que además lo hemos tenido que coordinar con los Juegos del Agua. Por supuesto también a los jurados, que es un arduo trabajo. Ayer estaba hablando con uno y me decía que habían estado 7 u 8 horas, que casi todo eran empates, ha sido muy complicado decidir cuál es el primero, a veces es por pequeños detalles. Y también al equipo de streaming de FEDAS, porque bueno, como siempre, yo creo que ha hecho una buena labor. Y nada, nos vemos, como he dicho antes, en el próximo Campeonato de España de vídeo y de fotografía, y a los de la selección nos vemos en Madeira, porque yo también voy como delegado de CEMAS Europa. Hasta pronto. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.